hoy vamos a ver una mejora de la búsqueda primero en anchura que se llama búsqueda bidireccional, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir de lo que hicimos en el último vídeo porque hay gran parte del código que podemos reutilizarlo, ¿de acuerdo? Aunque bueno, habrá cosas que no podamos usar porque esto es de la búsqueda primero en profundidad iterativa con costes. Entonces para empezar vamos a quitar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pero los métodos auxiliares de crear nodo raíz, crear nodo hijo, muestra solución y demás, en principio la vamos a poder reaprovechar en parte, sobre todo también luego la parte de definición del problema, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que decir es que la búsqueda bidireccional se utiliza cuando se cumplen ciertas condiciones. La primera condición que tenemos es que sabemos cuál es el origen y cuál es el destino. O sea, nosotros ya sabemos cuál, tanto el origen como el destino lo conocemos. Hay problemas en los que no se conoce el destino, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso no se puede usar. La segunda condición es que, en principio, para la búsqueda bidireccional más sencilla que la que vamos a usar, o la que vamos a definir hoy, bueno, pues no podemos tener más de un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, el problema 3, que teníamos dos objetivos, ese lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Porque no podemos usarlo. Esto lo vamos a quitar también, que es de la otra búsqueda, y luego ya cambiaremos esta parte de aquí. De momento los costes los vamos a dejar, pero en este algoritmo bidireccional, como digo, es el más sencillo y no vamos a tener en cuenta los costes, porque eso complica bastante las cosas, y lo que me interesa sobre todo es que entendáis cómo funciona la búsqueda bidireccional. Pero vamos a dejar los costes para ver luego al final el camino que ha encontrado qué coste tiene, ¿de acuerdo? Pero como digo, no es algo que vayamos ahora mismo a usar en este algoritmo. Vamos a hacer una búsqueda bidireccional sencilla, ¿vale? Que consiste normalmente en que vamos a partir desde el inicio, vamos a partir desde el objetivo y vamos a generar dos árboles de búsqueda, primero en anchura. Otra de las condiciones que se tiene que cumplir para que esto se pueda hacer es que las acciones deben de ser reversibles, es decir, en nuestro caso nosotros tenemos acciones reversibles porque podemos ir de la ciudad A a la ciudad B, pero también podemos ir de la ciudad B a la ciudad A. Cuando tenemos problemas en los que no podemos revertir la acción, donde las acciones van solo en un sentido y no se pueden revertir, no se pueden hacer al revés, bueno, pues en ese caso no se podría aplicar este tipo de algoritmo, ¿de acuerdo? Pero como digo, en este caso sí que se puede aplicar. Y lo que vamos a hacer es partir desde el inicio como siempre, pero también vamos a partir desde el final, desde el objetivo, y vamos a generar dos árboles, ¿de acuerdo? En vez de un árbol de búsqueda primero en anchura, perdón, vamos a hacer dos árboles de primero en profundidad. Bien, vamos a empezar por cambiar esto, vamos a poner búsqueda bidireccional. Ya os digo que la búsqueda bidireccional es algo que es muy propio de cada uno de los problemas y que no siempre se puede aplicar, pero que tiene una gran ventaja. Antes de empezar, os voy a explicar un poco aquí por qué se utiliza este tipo de búsquedas y cuál es la gran ventaja que puede tener. Imaginaros que en un momento dado nosotros tenemos una solución que está a 10 niveles de profundidad y que cada nivel tiene de media una expansión de 2 nodos, ¿vale? Eso quiere decir que al principio tendremos solamente 2 nodos, luego tendremos 4, luego tendremos 8, luego tendremos 16, etcétera, hasta que lleguemos al nivel 10. Si queremos hacer el cálculo rápido, simplemente vemos que en el nivel 10 tendremos 1024 nodos, ¿de acuerdo? Almacenados en memoria. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos los nodos del nivel 9, del nivel 8, etcétera. Eso aproximadamente, para que lo sepáis, es el doble de nodos que la última capa. O sea, si en la última capa tenemos 1024, la suma del resto de capas, de hecho, da 1023. Pero bueno, daría igual. La cuestión está en que sería, pues, 2 por 10, 2 elevado a 10, y todo eso por 2, ¿de acuerdo? Entonces nos da 2048, ¿de acuerdo? Nodos que tendríamos en memoria. Ahora imaginaros que nosotros tenemos la solución justo, o sea, es decir, tenemos una solución en la cual si expandimos dos nodos, uno desde el inicio y otro desde el final, pues tenemos una solución justo al medio, ¿vale? O sea, es decir, aquí el objetivo que tenemos es ir expandiendo los dos árboles de forma que al final encontremos un nodo común, ¿vale? O un conjunto de nodos comunes. En cuanto tengamos el nodo común, bueno, pues ya sabemos que podemos trazar un camino, ¿vale? Porque nada más que tenemos que trazar el camino desde el inicio hasta el nodo común y desde el nodo común hasta el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que más o menos está a mitad de camino. Eso quiere decir que un árbol se expandirá hasta el nivel 5 y otro árbol se expandirá hasta el nivel 5, ¿vale? Entonces, si nosotros expandimos solamente hasta el nivel 5, lo que tendríamos serían 32 nodos, que 32 nodos
multiplicado por 2 nos daría 64. Pero no solamente tenemos un árbol, tendríamos dos árboles, entonces tendríamos que multiplicarlo a su vez por 2. Y nos daría 128 nodos, ¿de acuerdo? Para que veáis la diferencia, en una búsqueda primero en anchura normal, tendríamos en memoria 2048 nodos cuando encontrásemos la solución. En cambio, en un algoritmo de bidireccional, a pesar de que estamos haciendo dos búsquedas, ¿de acuerdo? Dos búsquedas a la vez, solamente tendríamos en memoria 128 nodos, que como os dais cuenta, pues es como 20 veces menos aproximadamente, ¿vale? Casi 20 veces menos. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene la búsqueda bidireccional, y es que ocupa muchísimo menos en memoria, con lo que se puede hacer una búsqueda primero en anchura, ¿vale? O nos podemos basar en la búsqueda primero en anchura, pero resulta que ocupa mucho menos en memoria, y la parte buena que tiene es que nos seguiría dando lo que es la solución óptima, ¿de acuerdo? Pero, como digo, ocupando mucho menos en memoria. Entonces, visto esto, vamos a empezar con la codificación. Entonces, empezamos como siempre definiendo nuestro método de bidireccional. Y aquí le pasamos el problema, como siempre, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, vamos a tener dos búsquedas. Eso quiere decir que tendremos que básicamente casi duplicar el código que teníamos en la búsqueda primero en anchura, pero uno partiendo desde el nodo inicial y otro partiendo desde el nodo final, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer primero el nodo raíz. Entonces, el nodo raíz de i, ¿vale? Vamos a llamar i a inicial y f a final, ¿vale? Al objetivo. Entonces sería crea nodo raíz. Y como hasta ahora hemos hecho, problema, y de eso nos crearía el nodo raíz. Pero ¿cuál es el problema aquí que tenemos? Que nosotros antes el nodo raíz siempre estaba asociado al estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces ahora el estado inicial ya no va a ser siempre así, porque cuando nosotros creemos la raíz del final, pues resulta que el problema que tenemos aquí es que nos crearía también que el estado en raíz, ¿vale? El estado sería el estado inicial, ¿vale? Empezaría por el problema estado inicial. Entonces, ahora este dato no nos sirve pasarlo por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero quitar esto, ¿de acuerdo? Entonces nos faltaría un dato que es el estado raíz, del cual vamos a partir, ¿vale? Y ese es el que tenemos que pasar ahora por aquí. Pero vamos a terminar primero esta parte. Entonces, estado raíz nombre, eso sí, porque tenemos aquí el estado raíz nombre, bueno, pues vemos si está dentro de las acciones, como siempre. Si está así, pues hacemos acciones raíz, problema, acciones, tal, como siempre. Tenemos aquí la raíz, también con el estado raíz y demás, y lo demás, o sea, como vemos, pues sería igual. O sea, lo único que pasaría es que ahora, en vez de coger el estado directamente de la definición del problema, se lo tenemos que pasar. Entonces, volvemos a la parte de arriba. Y lo que tenemos aquí es que pasarle el estado raíz por un lado, que sería estado inicial del problema. Y por el otro, tendríamos que pasarle el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos problema.objetivos. Y como decía antes, en caso de que hubiese más de uno, no podemos solucionarlo, porque tenemos que partir de uno. Por lo menos en este algoritmo que vamos a definir, solamente partimos de uno. Lo suyo es comprobar si los objetivos hay más de uno y demás, y coger aquí solamente uno. Imaginaos que en un momento dado no nos pasan objetivos, mejor dicho. Bueno, pues tendríamos un problema porque esto nos fallaría. Pero bueno, vamos a suponer que está todo bien y que nos pasan al menos un objetivo. Entonces cogemos el primero y ya estaría, ¿vale? El siguiente paso que tenemos que dar es comprobar, como siempre, como pasaba en el algoritmo primero en anchura, si estamos ya en la solución, ¿vale? Porque esto podría ocurrir. Entonces, si ya la raíz es la solución, es el objetivo, o sea, se coinciden, pues ya lo que tenemos que hacer es devolver, en principio, antes lo que hacíamos era devolver el nodo tal cual, ¿vale? Que sería así. Ahora vamos a hacer otro cambio, y es que nosotros vamos a devolver aquí dos soluciones, porque tenemos dos árboles de búsqueda, entonces tenemos que devolver dos soluciones. Al ser así, nosotros vamos a devolver primero lo que sería la raíz i por un lado, vamos a devolver una tupla, ¿de acuerdo? O sea, en vez de un único valor vamos a devolver una tupla, y ahí lo que vamos a devolver es por un lado el raíz i y raíz f, ¿de acuerdo? Porque en definitiva
nos daría igual. O sea, podríamos aquí poner raíz y también, pero como hemos visto que es el raíz y es el objetivo, pues nos daría igual, porque eso significa que el estado que hay aquí en el raíz y el estado que está en el raíz f es el mismo. Entonces podemos ponerlo así o podemos ponerlo así. Otro de los casos que tenemos que comprobar es ver si problema.estado inicial es igual a raíz f. ¿Vale? Lo mismo, es decir, podría pasar que nos indicaran como estado inicial el que se ha indicado como en raíz f. O sea, lo mismo, o sea, es decir, en estos ambos casos simplemente lo que comprueban es si raíz y raíz f se corresponden con el mismo estado y si es el objetivo. Entonces, eso sería un poco las dos guardas que tendríamos que meter ahí para asegurarnos de que no se produce ningún caso extraño de que nos han indicado el inicial y objetivo el mismo y resulta que nosotros nos podemos hacer cálculos si en realidad teníamos que haber parado desde el principio. Ahora vamos a definir aquí la frontera. Pero ¿cuál es el problema de la frontera ahora? Que no vamos a tener una única frontera. Vamos a tener una frontera para el árbol de búsqueda inicial, ¿vale? En el que tenemos que meter el nodo inicial. Y vamos a tener una frontera para el final, ¿vale? De nuevo, repito, lo que estamos haciendo son dos árboles de búsqueda. Tenemos que hacer dos búsquedas. Por eso hacemos dos raíces y por eso hacemos dos fronteras. Otro cambio que vamos a tener aquí es que ahora, para lo que sería explorados, en vez de tener un conjunto, vamos a tener una lista, ¿vale? Esto simplemente es porque, tal y como yo he definido este algoritmo, luego nos va a ser útil a la hora de, sobre todo, demostrar, por ejemplo, datos como pueden ser los costes y demás, ¿vale? Pero esto, en definitiva, como digo, podéis utilizar un conjunto o una lista según a vosotros os convenga. Tened en cuenta que el hecho de utilizar un conjunto es porque en Python los conjuntos nos dan una funcionalidad que nos ahorra código, ¿de acuerdo? Entonces eso, como vosotros lo consideréis. Ahora entramos en el bucle principal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que ver la condición de parada. Es decir, antes lo que decíamos siempre era, oye, si ya no tenemos nada en la frontera, terminamos, ¿de acuerdo? En este caso es, oye, si no encontramos nada en alguna de las fronteras, pues no vamos a poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Una mejora podría ser que una vez que no encontramos algo en una de las fronteras, seguiríamos trabajando con la otra a ver si de esa forma encontramos la solución, es decir, encontramos alguno en común. Pero de todas formas, como digo, este es el algoritmo más sencillo y lo que vamos a hacer es que, oye, si en un momento dado nos encontramos con que la frontera no funciona ya, que no hay más, pues entonces paramos. De todas formas, como digo, aquí se puede poner un AND y entonces en ese caso solamente pararíamos en caso de que ninguna de las dos fronteras tuviera ya, bueno, como digo, solución, ¿de acuerdo? No tuviera ya ningún otro dato con el que trabajar. Nodo i es igual a frontera y punto pop. Y aquí es un 0. Recordad que estamos en una lista FIFO, ¿de acuerdo? Si no, lo que estaremos haciendo es implementando la búsqueda primero en profundidad. O sea, ya vimos que cuando estuvimos viendo las diferencias entre el algoritmo que era la versión bucle, digámoslo así, del algoritmo de primero en anchura frente al primero en profundidad, vimos que la única diferencia era cómo sacábamos los elementos de la frontera, así que es muy importante esta parte de aquí. Una vez que tenemos esto, pues como siempre vamos a agregar nuestros nodos a la lista, en este caso no al conjunto, sino a la lista de explorados. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer el código por duplicado para el árbol de búsqueda inicial y el de que empieza por el final, ¿vale? Ahora aquí tenemos toda la parte en la cual íbamos expandiendo los hijos, ¿vale? Resulta que como eso tenemos que hacerlo dos veces, no vamos a duplicar el código, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un método aparte que nos amplíe, o sea, el árbol de búsqueda según vamos avanzando. Entonces, vamos a hacer aquí un resultados y es igual a amplía frontera, que va a ser un método que ahora definiremos, al que le pasaremos el problema, el nodo i. Vamos a meterle también aquí problema estados
objetivos. Bueno, se me va un poquito, así que lo voy a poner en la parte de abajo. Objetivos, cero, frontera ahí, grados y, o sea, básicamente lo que estamos aquí pasándole son los datos que vamos a necesitar para hacer la ampliación del árbol de búsqueda, ¿de acuerdo? Y eso por un lado para el I, o sea, para el árbol inicial de búsqueda, el que empieza por el estado inicial. Ahora vamos a ver que, bueno, vamos a hacerlo con el que empieza por el estado final. Entonces, resultado F es igual a amplía frontera igual. Pero ahora aquí tenemos el problema, el nodo F, no el I, sino el F. Aquí tendríamos, en vez de indicar lo que sería el objetivo, pues el objetivo cuando empezamos por el final, ¿cuál es? El estado inicial, ¿no? Entonces tenemos que poner problema.estado inicial. Es decir, aquí en la parte de arriba vamos desde el inicio y lo que tenemos que alcanzar es el estado objetivo. Aquí lo que empezamos es por el final, tenemos que alcanzar el estado inicial, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ese, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes. Frontera F y explorados F, ¿de acuerdo? Vale, lo siguiente, ahora haremos el método, pero vamos a continuar, es si ha habido un resultado, ¿vale? Si ha habido un resultado bueno por parte del árbol de búsqueda aquí, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es un return. No. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es encontrar un resultado por la parte del bueno, por la parte que del árbol inicial, digámoslo así, ¿vale? O sea, es decir, nosotros empezamos por el inicio, hemos encontrado una solución, una posible solución, bueno, pues lo devolvemos tal cual, ¿vale? ¿Esto por qué se hace? Se hace así porque podría pasar, ¿vale? Podría pasar que nosotros empezamos a expandir, pero resulta que dentro de uno de los árboles de búsqueda lleguemos a la solución, ¿vale? Sin haber, por así decirlo, encontrado, encontrado una conexión con el otro árbol, ¿de acuerdo? Por la razón que fuera. Entonces, por si acaso, nosotros vamos a coger y vamos a comprobar si se ha habido un resultado, si ya este árbol al expandirse ha encontrado una solución. Entonces, si ha encontrado la solución, nos da igual lo que haya hecho el resultado de F, ¿vale? Entonces, como digo, esto es una salvaguarda. Y con el otro, pues hacemos lo mismo, pero al revés, justo al revés, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tenemos eso, pues tenemos que empezar con la parte de, bueno, pues de obtener lo que es la solución, lo que es ver si hay algún nodo en común, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar ahí, vamos a bajar para abajo y vamos a crear, pues lo que sería nuestro método para de ampliar frontera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a meter aquí esto. Para crear un nuevo bloque, def amplía frontera, de forma que aquí le vamos a pasar por un lado el problema, el nodo, el objetivo, la frontera y explorados, o sea, los datos que le hemos pasado en la parte de arriba. Vale, pues aquí ahora tenemos que hacer la parte de expansión de los nodos hijos, y como siempre, nombre acción y nodo punto acciones punto keys. Una vez que tenemos esto, pues vamos cogiendo y definiendo las cosas que vamos a necesitar para expandir los nodos hijos. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, así que, bueno, os recuerdo que todos los vídeos, o sea, en la descripción de este vídeo tendréis enlaces a los vídeos tanto de código anteriores que necesitéis, como los vídeos de teoría, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis todo a mano. Entonces, a ver, vamos por aquí, ahora creamos el hijo, es igual a crea nodo hijo. Aquí tenemos que pasarle por un lado el problema, por otro lado el nodo y por otro lado la acción, ¿vale? Lo tenemos aquí en la parte de arriba, ¿vale? Como nosotros aquí vamos a crear un nodo hijo de este padre, ¿quién es el padre? Pues el nodo en el que estamos ahora mismo y nos genera un hijo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos ahí el hijo, tenemos que hacer comprobaciones. Entonces, para hacer las comprobaciones, las hacemos siempre con los estados, ¿vale? Entonces, para eso,
Tenemos que ir a la frontera y ver cuáles son los estados que tenemos en la frontera. Pero ahora también tenemos que extraer los estados que haya en la lista de nodos que hay en explorados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Antes, en los algoritmos anteriores, dentro de explorados teníamos directamente estados, ¿vale? Entonces no teníamos que hacer esta parte de aquí. Pero ahora lo que tenemos son nodos. Como tenemos nodos, que los estamos añadiendo en la parte de arriba, ¿vale? O sea, nosotros aquí lo que hemos añadido en la parte de aquí arriba, en explorados, es el nodo directamente, no el estado de ese nodo. Bueno, pues ahora tenemos que extraer los estados, ¿para qué? Porque tenemos que hacer una comprobación. La comprobación de siempre, es decir, el estado del hijo, mejor dicho, no puede estar ni en estados explorados, ni tampoco puede estar en estados frontera. ¿De acuerdo? Entonces, no puede estar ya ni en los explorados ni en la frontera, porque esos son ya ciudades que hemos visitado, que ya tenemos, o con las que estamos trabajando, o que ya hemos visitado. Entonces eso evita el tener que volver otra vez a hacer cálculos con ciudades que ya no nos son útiles. Porque imaginaros que nosotros venimos de la ciudad A a la ciudad B, y ahora resulta que vamos a empezar a explorar a ver si volviendo a la ciudad A por ahí hay una solución. No tiene sentido. Entonces lo mejor es excluirlos. Una vez que los tenemos excluidos, ¿vale? Pues le decimos, bueno, quiere decir que ya, una vez que ya sabemos que el hijo no está en ninguno de los dos, o sea, que es nuevo, ¿vale? Que es una ciudad nueva que no habíamos visto hasta ahora, pues lo que tenemos que ver es si objetivo es igual a hijo.estado. Es decir, recordad que aquí nosotros le hemos pasado, según el árbol que sea, un objetivo diferente, ¿vale? Entonces, eso es el que tenemos que comprobar, ¿vale? Si es el mismo que el que tenemos en estado. Si es así, si fuera así, entonces retornamos el hijo. Y por último, agregamos ese hijo a la frontera, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que nosotros hemos creado el nuevo hijo, lo tenemos que agregar a la frontera para agregarlo a la lista de nodos, de ciudades, que tenemos que todavía revisar, ¿de acuerdo? Es una lista FIFO, eso quiere decir que acaba de entrar. Bueno, pues cuando se hayan procesado todas las que van delante de él, pues se procesará también esta, ¿de acuerdo? Pero en caso de que, como digo, hayamos alcanzado el objetivo, pues ya podemos devolver ese objetivo, ¿vale? Como el bueno, ¿de acuerdo? Si no, pues como digo, pues se agrega aquí a la frontera y se espera a que se le pueda procesar. Y por último ya, como siempre me gusta hacer, como digo, no suele ser necesario, porque normalmente todos los métodos en Python devuelven siempre nones y no le decimos nada. Bueno, pero aquí lo dejamos patente porque quizás a lo mejor luego vosotros queréis implementarlo en otro lenguaje de programación que no funcione exactamente igual, y entonces pues se os olvidaría poner esto, que es algo que como digo lo aporta el propio lenguaje de programación, pero de esta forma lo pongo de forma explícita y así pues queda claro, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, pues ya volvemos aquí. Entonces, como hemos visto antes, en caso de que hubiese algún tipo de solución, lo va a devolver por aquí. Lo normal es que no haya solución, ¿vale? Que todavía se ha hecho la expansión, pero todavía no haya solución, y entonces no se ejecutaría esto. Ahora vamos a continuar, porque ahora ya aquí lo que tenemos que ver, como decía antes, es comprobar si ha ocurrido pues esa coincidencia de que los dos árboles tienen algún nodo que está en común, ¿vale? Cuando digo algún nodo en común, lo que me refiero es al estado de ese nodo, ¿vale? O sea, el estado de los nodos de cada árbol. Pues ver si alguno de ellos coincide, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por obtener todos los estados que tenemos en la frontera del primero. O sea, en un momento dado tenemos nodos aquí en la frontera, ¿vale? Vamos a crear un conjunto. Esto es lo que hace el set, este lo que hace es que a partir de esta lista, ¿vale? Lo que estamos cogiendo son los estados de los nodos. Como puede haber nodos que estén repetidos, es decir, que sean nodos que representen el mismo estado, pues vamos a meterlo en un conjunto para que sea más fácil de manejar. Por otro lado, tenemos que hacer lo mismo con los estados del árbol de búsqueda final, ¿vale? Pero en este caso, F, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer lo mismo con los explorados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, en definitiva, nosotros vamos a tener siempre un árbol de búsqueda, pero puede ser que las fronteras no coincidan. Puede ser que en un momento dado
La coincidencia está en un nodo que ya hemos explorado. Entonces aquí también tenemos que meter los explorados, ¿de acuerdo? Para hacer un poco más rápido, voy a poner aquí estados y es igual a estados y, o sea, lo que hay ya en estados y con una unión ¿de qué? Del conjunto esto lo podía haber hecho como lo he hecho aquí en la parte de arriba, ¿vale? Y luego haber hecho el union, ¿vale? Pero en este caso, pues directamente lo que he hecho ha sido ejecutar esto, que es lo mismo que hemos visto arriba, y hacer una unión, ¿vale? Esta es la parte buena, que nosotros si queremos en un momento dado coger una lista con todos los estados únicos que hay tanto en frontera como en explorados, bueno, pues podemos basarnos en la pues en los métodos que nos devuelve ya, que nos aporta, mejor dicho, lo que son los conjuntos, como en este caso el método unión, ¿vale? Este lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero para el F, ¿de acuerdo? Estados F, explorados F. Bien, ya tenemos aquí en estados I y en estados F, ¿vale? Ya tenemos aquí los estados, todos los estados que están dentro del árbol de búsqueda de inicial y todos los estados que están en el árbol de búsqueda final, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que ver es si hay comunes, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver los comunes? Pues muy fácil. Como ya podéis imaginar, pues con la intersección, ¿vale? Por eso digo que los conjuntos nos aportan, pues el no tener que programar un montón de código, porque si no tendríamos que recorrer uno para ver si está en el otro, etcétera. Entonces, eso es costoso. En cambio, directamente aquí, si tenemos conjuntos, podemos ver si en la intersección hay algo. Si hay algo, quiere decir que ya tenemos la solución, ¿vale? En caso de que no haya, pues va a seguir para adelante, va a seguir el while true este, ¿no? O sea, es decir, el while. Pero en cambio, de que sí que haya ya algún tipo de coincidencia, bueno, pues entonces ahora aquí ya lo que tenemos que obtener es esa coincidencia, ¿vale? De nuevo, vamos a hacer una serie de pasos para que quede, bueno, pues patente cómo es, cómo tenemos que hacer esa búsqueda de los comunes, ¿no? O sea, porque ahora lo único que sabemos es que hay un nodo común. Hay un nodo común, pero nosotros tenemos que obtener una solución a partir de ahí. Entonces, vamos a empezar a codificar. Bueno, uno o varios, que puede darse que haya varios, ¿vale? Voy a escribirlo y ahora ya lo explico, ¿vale? Nodos árbol y extend. Nodos árbol F. Árbol y punto extend dos y árbol f extend explorados f. Vale, una vez que tenemos esto, lo que estamos haciendo aquí básicamente es coger una lista. O sea, aquí ya no es una lista, o sea, no es un conjunto como antes de estados, sino aquí lo que estamos haciendo es una lista de todos los nodos que están en la frontera y en explorados. O sea, básicamente es coger todos los nodos que hay en la frontera del primero, todos los que hay en el explorado del primero, y los metemos en una lista, ¿vale? Aquí ya hablamos de nodos, no estamos hablando de estados, ¿de acuerdo? Ahora, en base, eso nos va a servir ahora para poder hacer el cálculo. Entonces, aquí ponemos común, va a ser igual a comunes, por ejemplo, el 0, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que no haya solamente un único estado que sea común. Ya veremos luego en la solución, cuando ejecutemos el algoritmo, que puede darse que haya más de uno. Entonces, en ese caso, vamos a coger solamente el primero. Ya os digo que esto se puede mejorar, pero de momento estamos haciendo un algoritmo sencillo. Bueno, pues vamos a coger solamente el primero de los comunes que haya, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver dentro del primer árbol de búsqueda a cuál se corresponde ese común, ¿vale? Entonces, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decir, oye, de toda la lista de nodos que yo he calculado aquí, voy a recorrerla
Y si hay alguno que se corresponda con el común, con el estado común, que su estado sea con el que hemos cogido de aquí, pues entonces lo vamos a devolver. De nuevo, como puede haber varios nodos que tengan el mismo estado, bueno, pues vamos a coger el primero. De nuevo, aquí no estamos teniendo en cuenta costes, no estamos teniendo en cuenta nada más que lo que es el número de ciudades que vamos a ir visitando. Bueno, pues vamos a coger solamente el primero. Y ahora pues hacemos lo mismo. Para el árbol, segundo árbol de búsqueda, ¿vale? Son muchas líneas de código porque al final, como digo, tenemos dos árboles de búsqueda y estamos llevándolos los dos a la vez, ¿vale? Para que se vayan ejecutando a la vez. Una vez que ya tenemos esto, pues ya es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es devolver el común y el común f. Es decir, lo que estamos devolviendo aquí son los nodos que se corresponden dentro de cada uno de los árboles de búsqueda con el estado que es común, ¿vale? Aquí ya sabemos que hay comunes. Aquí hemos obtenido ese común, uno de ellos, si hubiera varios, pues uno de ellos. Pero aquí lo que tenemos es un estado. En definitiva, lo que tenemos aquí es un estado que es el estado común, ¿vale? En los dos árboles de búsqueda. Pero claro, ahora nosotros dentro de nuestros árboles tenemos un montón de nodos. Un montón de nodos que puede ser que incluso ese estado esté en varios nodos, incluso dentro del mismo árbol. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho aquí, recorrer cada uno de esos nodos que existen. ¿Cómo sabemos cuáles son los nodos? Bueno, pues los nodos, la forma más fácil de hacerlo es coger el explorados, escoger el frontera y los metemos todos dentro de una misma lista, ¿vale? Para que de esa forma podamos hacer pues esto de una forma rápida, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, ya prácticamente el algoritmo lo tenemos terminado. O sea, lo que hemos hecho ha sido crear los árboles, ¿vale? Comprobar inicialmente que no sea ya directamente el objetivo. Hemos creado las fronteras y los explorados como siempre. Hemos entrado en el bucle principal. En el bucle principal hemos tenido en cuenta de que la frontera tiene que tener siempre algo, ¿vale? Una vez que ya sabemos que tienen algo, lo extraemos, lo metemos en explorados como siempre. Aquí hemos hecho una ampliación, que eso lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Esta ampliación que es la creación de los hijos, que es como siempre lo hemos hecho, solamente lo hemos sacado un método aparte. Porque de esa forma reutilizábamos código, porque si no teníamos que repetir este código dos veces aquí arriba, entonces no tenía sentido. Si ese ampliar frontera nos devuelve ya un resultado, pues lo devolvemos, ¿de acuerdo? En caso de que no, bueno, pues lo que estamos haciendo es ver si hay algún estado común, todo esto es para ver si hay un estado común, y si lo hay, pues entonces tenemos que ver los nodos que se corresponden con ese estado común dentro de nuestro árbol de búsqueda, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos estado haciendo en esta parte de aquí y lo devolvemos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que cambiar un poquito nuestro muestra solución, porque nuestra solución que había hasta ahora era para otro tipo de algoritmos, ¿vale? Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto para mostrar la solución de otra forma. Entonces, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que la solución, el objetivo, ¿vale? Perdón, la solución, no el objetivo, sino la solución. Lo que nos va a devolver es un par de datos, ¿vale? En definitiva, esto es una tupla en el cual es como una lista inmutable, ¿vale? En el cual van a venir dos datos, ¿vale? Entonces, esos son los dos datos que tenemos que con los que tenemos que trabajar. Son dos árboles, ¿vale? Y aquí el objetivo de este método es mostrar una solución de forma que sea bonita o entendible para nosotros, porque ahora mismo lo que tenemos son dos árboles y eso lo tenemos que mostrar en una única lista. Aquí simplemente, por curiosidad, vamos a meter los costes, que ya os digo que no es necesario para el algoritmo, pero bueno, pues para que veamos qué coste tiene el camino que hemos obtenido. Ya os digo que ahora mismo no estamos haciendo la solución óptima desde el punto de vista de coste, sino desde el punto de vista del número de ciudades visitadas. O sea, lo que se quiere es visitar el mínimo número de ciudades, pero bueno, aún así vamos a mostrar el coste. Bien, ahora tenemos que hacer un camino, ¿vale? Tenemos que obtener el camino, porque tened en cuenta que cuando teníamos solamente un árbol de búsqueda era muy fácil. Era simplemente coger el nodo objetivo, ir mirando cuál es su padre, lo mostrábamos. Mira cuál es su padre, lo mostramos, mira cuál es su padre, lo mostramos, así hasta llegar al nodo raíz, que ya no tenía padre, ¿vale? Pero en este caso tenemos dos árboles de búsqueda, o sea, eso quiere decir que vamos a tener que mostrar datos de un árbol y de otro, ¿vale? Entonces, si nos han pasado
de solución del nodo i, porque recordad que había soluciones en las que no, uno de los dos no estaba, ¿de acuerdo? O que no había ninguno de, o sea, que no, o que no había solución, entonces no hay ninguno de los dos. Bueno, pues aquí tenemos que hacer un bucle en el cual vayamos insertando al principio del camino cada uno de los nodos, ¿vale? Y nos pasamos al padre. O sea, esto es igual que hemos hecho hasta ahora. O sea, nosotros tenemos un nodo y ese nodo pues lo vamos a mostrar. Aquí en vez de mostrar, lo que hacemos es insertarlo en la lista. Y una vez que lo hemos insertado en la lista, pues lo que hacemos es que además lo insertamos al principio, ¿vale? Siempre lo insertamos al principio, ahora veréis por qué. Lo insertamos en la lista y nos movemos hacia el padre. Entonces, esto entra de nuevo aquí. Si hay padre todavía, o sea, es decir, si no hemos llegado al nodo raíz, pues va a tener un padre que lo vamos a meter y así vamos a ir iterando en bucle hasta que lleguemos a un momento en el que no haya padre porque sea el nodo raíz. Y entonces ya habríamos terminado. Como digo, cada nodo lo estamos metiendo siempre al principio, ¿vale? O sea que en un momento dado, si yo tengo esto, ¿vale? Y yo le digo lista.insert y le digo 0, por ejemplo 4, lo que está haciendo es metiéndolo al principio, ¿lo veis? Si ahora vuelvo otra vez a decir lista 0 e insertar 5, lo que está haciendo es insertándolo al principio, ¿vale? De esta forma, nosotros luego vamos a poder mostrar mejor los resultados, ¿de acuerdo? Y ahora el nodo F, pues muy parecido. Pero con ciertos matices. Aquí cogemos ya el padre. O el nodo F. Ahora os digo por qué cogemos ahí el padre. ¿Vale? Bien, como tenemos un nodo común, el primer nodo de F va a ser el nodo común. Va a ser el nodo que ya teníamos aquí, el nodo I, ¿vale? Entonces, me refiero en cuanto al estado. Entonces, como el estado es el mismo, ¿vale? Son nodos diferentes, pues son de dos árboles diferentes, pero como el estado es el mismo, pues nos lo saltamos para que no salga repetido, ¿vale? Si no, saldría repetido. Entonces, ese no lo saltamos. Y a partir de aquí, hacemos el recorrido que hemos hecho siempre. Es decir, básicamente ya en el camino, lo que hacemos es ir agregando al final elementos, ¿de acuerdo? O sea, básicamente uno lo estamos recorriendo en un sentido y otro en el otro sentido. De esa forma, una vez que nosotros hayamos agregado hacia aquí y hacia aquí los datos, nos va a salir un único camino que va a estar, pues si partimos del nodo I, que es el central, ¿vale? Imaginaros que este el camino fuera 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Si el nodo común, el que hemos obtenido como solución, es el 3, ¿vale? En este árbol lo que vamos a tener es que va desde el 1 al 2 al 3, ¿vale? Y en cambio este va desde el 5 al 4 y al 3, ¿vale? Entonces, de esa forma estamos agregándolos de forma que siempre salgan ordenados como aquí, ¿vale? Porque como digo, uno lo tenemos que insertar en un sentido porque vamos en este sentido y el otro lo tenemos que insertar en el otro sentido porque vamos en este otro sentido, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, ahora veremos el resultado. If not camino, o sea, decir, si por lo que sea no hay solución, pues no hay solución y return, ¿vale? Normalmente se puede poner none o no se puede poner none, como digo, porque si hacemos return lo va a devolver un none, o sea, directamente for nodo in camino, o sea, ahora ya sabemos que hay solución, pues vamos a ir empezando a mostrar los datos por pantalla. Vamos a mostrar su estado. Print msg.format, como hacemos siempre, y aquí sacamos el nodo.estado.nombre de ese camino, ¿vale? De ese camino, pues lo que vamos a hacer es mostrar el nombre del estado, ¿de acuerdo? Y luego al final, para saber por qué ciudades ha pasado, claro está. Este es el añadido que estoy haciendo, que es coger el coste para ver cuál es el coste de camino final, ¿vale? Vale, este tenemos aquí coste i más coste f, ¿de
¿De acuerdo? Entonces tenemos, sí, mensaje, exacto, tenemos que sumar ambos costes y mostrarlos ahí, ¿de acuerdo? Pues bien, ya lo único que nos quedaría sería irnos a la parte final, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos que irnos a la parte de abajo del todo y aquí tendremos que cambiar esto por, perdón, porque siempre me pasa lo mismo con este editor, llamar al bidireccional con el problema al resolver, tal cual, ¿de acuerdo? Aquí ya no tenemos que pasarle más parámetros porque simplemente tenemos que pasar el problema a resolver y él ya se encargará de mostrar la solución. Tened en cuenta que ahora mismo estamos en el problema 1, que es de ir desde la NOI hasta Coxos, ¿vale? Entonces, voy un momento a ver si todo está bien. De acuerdo, pues había algunos problemillas, ¿vale? Os comento cuáles son los que he tenido que corregir. Primero, aquí había puesto objetivos directamente en vez de estados objetivos, ¿vale? El problema es estados objetivos, de hecho aquí lo habíamos puesto bien, pero aquí hemos puesto objetivos. Otro problema que me he encontrado es que no me acordaba que cuando tenemos conjuntos, ¿vale? El pop no admite que tú le digas una posición, porque un conjunto no tiene posiciones, entonces le había puesto aquí el 0 y en realidad es solamente decir pop y ya está, ¿de acuerdo? Cogemos uno, el que sea. Otro problemilla que había encontrado, que era una tontería, hallaron un par de errores tipográficos. Uno era en aquí, en ampliar frontera, pues había puesto aquí nodos en vez de nodo, ¿vale? Es este nodo de aquí, había puesto nodos y me daba un problema. Y aquí había puesto estados, ¿vale? Con X, estados explorados, ¿vale? Entonces, una vez he corregido esos problemas, ahora sí, vamos a ejecutar el problema 1. Vamos a ver qué solución nos da. Y efectivamente nos da una solución, que en principio es esta solución de aquí. Si la comparamos con la solución que nos dio la búsqueda primero en anchura, veremos que es la misma y por curiosidad vemos que tiene un coste de camino de 557, que si lo comparamos con los costes de camino que hemos visto en los vídeos que tienen que ver con costes, ¿vale? Con, en este caso, por ejemplo, con coste uniforme, pues vemos que es un poquito más largo que la solución que nos daba más óptima en cuanto a coste, pero da igual, eso, como digo, es simplemente a nivel informativo. Para que entendáis cuál es el problema que estamos haciendo, ¿vale? Este es el mapa que estamos utilizando en todos nuestros vídeos, yo creo que ya más o menos lo conocéis. Aquí no hay coste, no he puesto los costes para que no molesten, ¿de acuerdo? Nosotros, el problema número uno es salir desde aquí de la NOI y llegar a Coxos, pero en este caso no es así. Lo que estamos haciendo es, empezamos por la NOI, empezamos a hacer búsquedas por aquí, empezamos por Coxos, empezamos a hacer búsquedas por aquí y vemos si en algún momento dado esas dos búsquedas se encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, para ver cómo lo va haciendo, vamos a ir, vamos a meter un poquito de, pues de datos de depuración. Entonces, para poder depurarlo bien, voy a hacer unos pequeños cambios aquí en nuestro código. Este ya, estos son cambios solamente para depurar, no tienen nada que ver con el algoritmo como tal. Entonces, esto de aquí, en vez de hacerlo siempre en el comunes, o sea, cuando ya tenemos comunes, vamos a hacerlo siempre, ¿vale? Vamos a obtenerlo siempre y lo vamos a meter, de hecho, aquí, ¿de acuerdo? Justo después de obtener esta parte de aquí, bueno, pues vamos a ponerlo ahí para que lo tengamos siempre a mano. Y justo debajo de esto, ¿vale? Voy a pegar código de bueno, voy a escribir, tampoco es mucho, para mostrar qué nodos tenemos en uno y en otro, ¿de acuerdo? Punto nombre for nodo in nodos árbol i, ¿de acuerdo? Aquí nodos f, nodo estado, nombre, nodos árbol f. Vamos a poner un print para separarlos unos de otros y de esa forma cada vez que haya un bucle, o sea, cada vez que haya una iteración, pues nos va a devolver la información, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que de esta forma vamos a ir viendo cómo poco a poco se van ampliando los árboles de búsqueda hasta llegar a un momento en el que se van a encontrar, ¿vale? Se van a encontrar y nos va a mostrar la información de cómo se han encontrado. Entonces vamos a ver si todo ha ido bien. De acuerdo. Aquí vemos la solución que está en la parte de abajo, pero aquí vamos viendo cómo los nodos i y los nodos f en cada iteración se van ampliando. Estos son los estados que hay en el primer iteración, en la segunda iteración, en la tercera iteración, en la cuarta iteración, así hasta que llega a la séptima, que es la que ya encuentra un nodo en común. Esto lo podemos ver aquí, ¿vale? Si lo vais comprobando lo que hay aquí, pues yo aquí lo he traducido al mapa para que se vea más claramente, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer paso
cada árbol está dando solamente un primer paso, ¿no? Aquí está la noi y mete no hoy, ¿vale? Tenemos la noi y mete no hoy, y aquí en cosos, ¿vale? En la otra búsqueda tenemos cosos, pero ahora se ha movido a Roria, ¿vale? En el siguiente paso vemos cómo se van expandiendo los árboles, ¿vale? Aquí ha metido ya más nodos, ha metido dos nodos más, y aquí ha metido dos nodos más. Siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso. Y aquí vemos cómo se van acercando, ¿vale? Tanto por aquí como por aquí se van acercando. Entonces, estos son los nodos que se han ido visitando, que se han ido expandiendo en cada uno de los árboles. En azul está el árbol que empieza al inicio, y en verde están los nodos del árbol que empieza al final, ¿vale? Como veis, no se tienen que visitar todos, y cada árbol, cada uno de los nodos me refiero, y cada árbol pues tiene prácticamente solo unos poquitos nodos en comparación a si tuviéramos un único árbol que empezara en inicio y terminase en cosos, que prácticamente tendría todos, ¿vale? Todos las ciudades casi visitadas. Entonces, una vez que llegamos a esta situación, como digo, vemos que ya estamos muy cerca, ¿vale? Ahora, en el siguiente paso, bueno, pues expande este, ¿vale? Ya nos acercamos incluso todavía más, ¿vale? Y en el siguiente paso ya sí que encontramos un común. O sea, es decir, por un lado, el árbol verde se ha ido expandiendo hasta Peranna, y Peranna se ha expandido a Candan, y por otro lado, el árbol azul que estaba en Candan se ha expandido a Peranna, y de esa forma hemos encontrado ya nodos comunes. Esto puede pasar, ¿no? Como hemos visto antes, hemos dicho que podría pasar que, como se están ejecutando dos árboles a la vez, pues uno se expanda, el otro también, y entonces se generen dos nodos comunes, ¿de acuerdo? Por eso nosotros nos da igual, cogemos uno de ellos y ya está, ¿vale? Porque cojamos este o cojamos este, el camino queda claro, ¿vale? Queda claro que va a ser por aquí, ¿vale? Y eso es lo que pone aquí, ¿vale? La Noi, Nohoi, Milos, Candan, Peranna, Tarios, Roria, Cosos, etcétera. O sea, van por aquí, ¿vale? Y como veis, la forma en la que se ha escrito, en la que se ha mostrado, pues está en orden, ¿vale? Por eso yo antes hice esos bucles en el código para que se viera en orden, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí, es esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer un cambio y vamos a poner el problema número 2. Lo vamos a ejecutar. Y también nos sale, es un problema más chiquitito, o sea, si nos vamos aquí, vemos que el problema es más pequeño, es para ir de la Noi a Gorum, ¿vale? Y vemos que también ha determinado una solución de la Noi a Nohoi, luego a Run, luego a Kuart, luego a Bomon y luego a Gorum. ¿Cómo se ha ejecutado esto? Se ha ejecutado como lo veis aquí. Ha necesitado solamente tres pasos, ¿vale? ¿De acuerdo? En el primer paso, pues no tenemos todavía nada, bueno, mejor dicho, en el primer paso se expande y entonces hace como antes, coge una serie de nodos que están pegados a los nodos iniciales. En el segundo paso ya coge más nodos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en el tercer paso ya al expandirse, o sea, estamos aquí en Run se avanza el árbol azul hasta Gido y hasta Quart, y el árbol verde, pues de Bomon se va hacia Quart y hacia Noxos, y de esa forma pues ya encontramos uno común, en este caso solamente uno, que es Quart, y allá tenemos lo que sería el camino completo, ¿vale? De la Noia a Nohoi, a Run, a Quart, a Bomon y a Gorum, que es lo que pone aquí. Y aquí sí que el coste total son 170, que coincide con el también con el árbol con el camino más corto en cuanto a coste, pero eso ha sido solo una coincidencia, como digo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería un poco todo lo que tenía que ver con temas de búsqueda bidireccional y también con lo que sería la búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Ya en los próximos vídeos empezaremos con la búsqueda informada, en el cual vamos a tener heurísticas, debido a que estos algoritmos pues son muy ineficientes porque, como decimos, ocupan mucho espacio, ocupan mucho tiempo debido a que no tenemos ninguna información que nos oriente en la búsqueda. Tenemos que hacer una búsqueda completa, a ciegas, ir probando hasta que encontremos la solución. Pero aún así, hemos visto, bueno, pues que los algoritmos más básicos, que es el de búsqueda en anchura y el de búsqueda en profundidad, pues se pueden mejorar para que de esa forma podamos obtener una solución, y en el mejor caso una solución óptima, pero sin tener que, bueno, pues sacrificar, por así decirlo, demasiado espacio y demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, espero veros en el próximo vídeo y, como siempre digo, hasta pronto.